want you, I plead myself. That's true. The car, the shining boy. Ooh. The car, the shining boy. Ooh. The car, the shining boy. The car, the shining boy. Ooh. The car, the shining boy. God that shine for you and all the things you do. Now take me to the other side with a baby blues bird fly. With all my favorite clothes. Buenas noches, mi nombre es Renzo Rímolo, soy locutor, comediante, actor y aficionado a la tecnología. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a esta extraordinaria presentación que tiene Samsung, que no solo nos va a divertir con la música de Mustang 65, sino que es también para que ustedes le saquen el mayor provecho a su smartphone, el Galaxy S20. Mira el mundo diferente, explóralo con el S20. Y es que en los últimos meses definitivamente todo ha cambiado en nuestras vidas. Nuestras vidas han dado un giro de 180 grados y nos vimos sorprendidos de la noche a la mañana y de repente tuvimos que adaptarnos a un mundo separado, pero siempre manteniéndonos unidos. Y de todo esto tenemos que sacar grandes aprendizajes, ¿no? Como todo en la vida. Esas pequeñitas cosas que antes dábamos por sentado ahora significan un montón. Precisamente es con el Galaxy S20 que estamos llevando a cabo esta transmisión hasta sus hogares. Y hoy este equipo puede ser suyo, ingresando al link que van a ver en pantalla, además de conocer todas las promociones que Samsung trae para ustedes el día de hoy. Señoras y señores, ha llegado el gran momento. Tenemos un gran show esta noche. Mustang 65 está con nosotros y con nuestros amigos Agustín González y Oscar Farouk aprenderemos los mejores tips de fotografía y video que nos puede dar el Samsung Galaxy S20. Le doy la bienvenida al reconocido fotógrafo Agustín González, quien desde Panamá nos muestra cómo tomar fotos diferentes que destaquen de las demás con tu Galaxy S20. Agustín, adelante. Hola a todos, soy Agustín González, fotógrafo con ya bastantes años de experiencia. Hoy en día no todos tienen una cámara profesional, pero todos tenemos un smartphone con nosotros las 24 horas del día. Así que qué mejor que aprender a usarlo lo mejor posible para sacarle el máximo provecho. Yo tengo un par de semanas probando el Samsung Galaxy S20 Ultra y puedo decirles que es tremendo equipo. Aquí le puedo contar un poco mi experiencia usando este nuevo gran teléfono de Samsung. Thank you.
vista, una de las cosas que más me llaman la atención es la versatilidad de sus cámaras. Porque en un mismo equipo tenemos una cámara de 40 megapíxeles o de 108 megapíxeles en la versión Ultra, y además tiene un súper gran angular, que eso permite capturar más elementos en cuadro y funciona perfectamente para fotos de paisajes o grandes grupos de personas. Además, en la versión Ultra tiene un zoom de 100x. Miren esta locura. La inteligencia artificial del teléfono permite a la gente que no sabe tanto de fotografía obtener resultados óptimos. Pero si eres como yo, que eres controlador y te gusta maniobrar un poco más la cámara, el modo profesional del teléfono es lo tuyo. El modo Pro nos permite controlar varios parámetros en fotografía. Yo me voy a centrar en dos que son fundamentales: el ISO y el shutter. El ISO es la sensibilidad a la luz, que en el teléfono tiene parámetros desde 50 hasta 3200. En 3200 entra muchísima luz, pero claro, tiene algo de ruido. Así que yo recomiendo usar 50, 100 o 200. Y el shutter es la cantidad de tiempo que la imagen va a estar expuesta al sensor, que va desde 1 sobre 12.000 hasta 30 segundos. Si usamos una velocidad lenta, por supuesto, es imprescindible usar un trípode o dejar el teléfono en el piso o en algún lugar donde no se mueva. Otra ventaja que tiene el modo Pro es que guarda los archivos en formato RAW, en formato DNG. Eso permite que el archivo guarde muchísima más información para su posterior edición y que mantenga excelente calidad. Si eres emprendedor y necesitas capturar imágenes de tus productos o servicios para subirlo a las redes sociales y llamar la atención, este dispositivo de bolsillo puede serte de gran ayuda, gracias a la versatilidad y la calidad de sus cámaras. Otra de las opciones que más me gusta y me impresiona el resultado obtenido es el hiperlapso o timelapse. Esta opción del teléfono genera un video en base a fotografías continuas. A ver si me explico. Dejamos el teléfono quieto capturando fotos por una hora, por ejemplo, y el resultado final es un video acelerado con excelente calidad, incluso en modo nocturno. Para lograr este efecto es fundamental usar un trípode o apoyar el equipo en un sitio donde se quede totalmente quieto. Yo recomiendo desactivar las notificaciones para evitar que el teléfono vibre. Siguiendo con estos lineamientos, pueden obtener resultados como este, donde las nubes cobran vida. Dándole vueltas al teléfono, descubrí una opción que es súper interesante y práctica. El S20 Ultra graba video en 8K y después nos permite capturar un fotograma de dicho video, lo que resulta en una gran fotografía de 33 megapíxeles. Y ya para terminar, quiero dejarles 5 tips para que mejoren su fotografía móvil. Tip número 1. Hacer fotografías en formato 4:3 o 3:4. Esto permite que la cámara capture la fotografía en la mayor resolución posible. En el caso del Samsung Galaxy S20 Ultra, tenemos unos impresionantes 108 megapíxeles. El resto de los formatos lo que hace es recortar digitalmente de la 4:3 original. Por eso no los recomiendo. Tip número 2. Composición. En el tema de composición podría hablarles durante 2 horas seguidas y la verdad que no es la idea. Así que vamos a lo básico. Lo fundamental es que en el teléfono activen la opción de cuadrícula o grid. Yo recomiendo que sea la 3:3. En retratos, es importante que la línea superior esté a la altura de los ojos del sujeto, para así no dejar tanto aire arriba y, por supuesto, no cortarle la cabeza a nuestro modelo. Y en paisajes, lo ideal es que el horizonte esté en la línea superior, si queremos resaltar el suelo,
y en la línea inferior si tenemos un cielo interesante que vale la pena destacar. Para respetar la regla de los tercios y que la mirada de los que ven la foto vaya directamente donde queremos, recomiendo ubicar el elemento principal en alguna de las intersecciones que vemos en la cuadrícula. Así de simple. Y recuerden que las reglas son simplemente guías para comenzar a entender la fotografía. Tip número 3. Foco y luz. Al tocar la pantalla sobre el elemento principal que queremos fotografiar, el teléfono hace foco justo allí. Pero si dejamos presionado, bloquea el foco en ese objeto. Y en ese momento podemos oscurecer o aclarar la escena, cosa que es fundamental en muchos casos. Tip número 4. Disparador. Una de las cosas que descubrí usando el teléfono es que al usar la cámara podemos mover el botón de disparo a cualquier parte de la pantalla que me sea cómodo. Otra opción es mostrar la palma de la mano para que la cámara dispare sola. Y la verdad que es súper práctico. Tip número 5. Edición. Hay miles de aplicaciones para procesar las fotografías, para mejorar el encuadre, la iluminación, el contraste. Lo que yo les recomiendo es procesar la fotografía lo menos posible. No usen tanto filtro. Una fotografía natural bien tomada siempre impresiona más que una saturada y llena de filtros. Para cerrar, les cuento que todas las fotografías que vieron dentro de este video, bueno, incluso este video, está realizado con un Samsung Galaxy 20 Ultra. Es un gran compañero para tener con nosotros las 24 horas del día, para capturar grandes momentos cuando estamos de viaje, inmortalizar esos momentos únicos que tenemos con familia y amigos, y hasta como un gran elemento de trabajo. Así que mira el mundo diferente y explóralo con ese 20. Síganme en mis redes sociales, @agusgol, y muéstrenme qué son capaces de hacer ustedes con un teléfono Galaxy. I was scared of dentists and the dark, and I was scared of pretty girls and starting conversations, and all my friends are turning green. Your magician assassins and their dream. Ah, to the real time, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song. I got a lump in my throat because you're gonna sing the words wrong. There's a movie that I think you like. This guy decided to quit his job and head to New York City. Cowboys are running from its out. She's been living on the highest shelf. And they come on stalking. Maybe you're running down to the real time, taking away to the dark side. I wanna be your left hand. Love you when you're singing that song. I got a lump in my throat because you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it no any other way. I swear she is destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you ever see. Lady running out to the real time, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. I got a lump in my throat because you can sing the words wrong. Lady running out to the real time, taking away to the dark.
dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. I don't love you right through because you're gonna see the words run. Lady running out to the real time, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. I don't love you my throne because you're gonna sing the words from. And I gotta love you my throne because you're gonna sing the words from. Pues ya lo vieron, puedes ver el mundo diferente y explorarlo con tu S20. Puedes tomar fotografías como todo un profesional y es que es realmente fácil con el Galaxy S20. Aprovechen todos los consejos que nos brindó Agustín para que explores tu mundo con el Galaxy S20. Es más, recuerden que pueden utilizar el modo nocturno para tomar fotos de su ciudad o de una buena velada, porque utiliza una combinación de zoom óptico híbrido y tecnología de zoom de super resolución que incluye procesamiento de fotogramas múltiples con inteligencia artificial para garantizar que incluso cuando estés lejos, puedas acercarte. Gracias a esta nueva tecnología, el Galaxy S20 Ultra puede lograr un zoom óptico híbrido 10X. Con el zoom digital impulsado por inteligencia artificial, puede ver aún más, hasta 100X en el S20 Ultra. Definitivamente la cámara del Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra se ha creado para cambiar la forma en que capturamos imágenes. No te quedes sin el tuyo, ingresa al link y escoge el S20 que más te guste. Además, ahí podrás conocer todas las promociones que tiene Samsung para ti. Ahora, les voy a dar otro tip. Si están jugando fútbol o una actividad que tenga mucho movimiento, mucha acción, puedes dejar que tu cámara haga todo el trabajo por ti, ya que encontrar el modo de cámara perfecto puede costarte unos segundos cruciales al tratar de capturar ese momento tan espontáneo. Para que no te pierdas nada, usa Single Take, que aprovecha la inteligencia artificial para capturar diferentes versiones del mismo momento usando cada una de sus cámaras. Todo lo que tienes que hacer es presionar grabar cuando el momento lo requiera, y tu Galaxy S20 capturará hasta 10 segundos de video con varios modos de captura, brindándote una galería de imágenes completa. Con una resolución de 108 megapíxeles en el S20 Ultra y 64 megapíxeles en el S20 y S20 Plus, las imágenes y videos tomados en tus dispositivos son tan perfectos a nivel de píxeles que puede hacer zoom en sus paisajes urbanos o en impactantes tomas de la naturaleza, incluso con pequeños detalles. Es por esto que hoy estamos demostrando una vez más el poder del S20, ya que todo el show es hecho con calidad S20 y calidad 8K como ningún otro equipo te puede ofrecer en el mercado. Por esta razón, Oscar Farouk, cinematógrafo y productor, nos enseña cómo hacer videos diferentes, cómo realizar una producción 100% con tu Galaxy S20. ¿Qué tal, amigos? Creo que en estos tiempos de mantenernos en casa son los momentos perfectos para inspirarse y dejar que la imaginación fluya, sin ser interrumpidos por la agenda diaria de nuestro trabajo. Después de mucho, al parecer, tenemos permiso para salir y disfrutar el aire libre, pero por poco tiempo, así que hay que seguir cuidándonos. Conversando con un amigo que es pintor, me contó una brillante historia. Me habló que tenía rato de no inspirarse, de no pintar, pero esto debido al encerramiento por la pandemia. Pero ahora volvió a ser él, volvió a pintar con esa inspiración. Y esto me dio una idea, de contar una historia de una manera cinematográfica, porque la única forma de mostrar arte es mediante el arte. Sabemos que no podemos salir con todo a la calle y cuando no tenemos el tiempo necesario para poder realizarlo. Pero tengo algo extraordinario que decir, el Samsung S20, una productora cinematográfica en tus manos. En lo personal nunca tuve límites, siempre obtuve lo que quería e incluso lo tuve 8 veces mejor. Sí, este celular graba en 8K. Su resolución es tan clara que hay detalles que ni yo mismo podía ver con mis propios ojos y era una ventana que quería aprovechar, ya que el arte es detalle y color y lo mejor es que es 24 cuadros por segundo. Comencé a planificar los planos cinematográficos con un trabajo de mesa en donde hablamos de cómo plasmar ese momento viendo cada secuencia.
porque sabíamos que teníamos poco tiempo, pero una diversidad de herramientas increíbles que nos ahorraban tiempo y recursos con el S20. Su increíble capacidad de trabajar con poca luz sin que se vea con ruido fue lo primero que quise sacar provecho y obtener los primeros rayos del sol en la mañana, ya que nos brinda muchos colores y textura. Estos pueden ser los colores que prendan esa chispa e inspiren a nuestro pintor en nuestra historia. Su impactante acercamiento estilo macro nos da un alcance jamás logrado, de una manera tan fácil para ver los detalles de lo que quieras. Esto fue lo que más utilicé en el video para tener detalles de corte en la edición. Su opción de video profesional te brinda toda la información que quieras ponerle a tu imagen, hablando de entrada de luz, de velocidad y de sensibilidad. Pero cabe resaltar que todo lo hizo el celular por mí. Si hablamos siempre de detalles, creo que una de mis opciones favoritas es la cámara lenta. Creo que esta opción era crucial tenerla siempre para ese estilo cinematográfico que nos da transición. Y está claro que esta opción nos da un estilo y momentos únicos para nuestras escenas. A pesar que teníamos nuestra lista de planos y secuencias ya programadas, muchos planos fueron improvisados. Pero es que en el Samsung S20 te da tantas opciones al tocar la pantalla que es imposible no tratar todas las opciones. La opción de video dinámico te da la sensación de lentes intercambiables. Esto es increíble y algo que nunca pensé posible en un celular. Ese estilo de nuestro enfoque y el fondo fuera de foco te brinda la opción no solo en fotografía, sino también en video, y aun cuando estás en movimiento constante o en movimiento de zoom. Algo que quería tener en mi visión como director en esta historia era tener un estilo doble, de documental y película. Para lograrlo, tenía que darle ese estilo cámara en mano al video, para darle un toque realístico y artístico. Y por otro lado, el estilo de película, que es donde entra mi opción favorita de todas. Estabilización de video. Esto es para corregir movimientos bruscos y así tener el video con movimientos fluidos. Me quise aprovechar de esta herramienta y usarla como si fuera un steady o una grúa de cámara y darle ese movimiento cinematográfico que tanto buscaba darle. Eso sí, siempre y cuando tengas alguna referencia cerca a la cámara para sentir el movimiento. Esta película tiene una historia muy profunda, ya que es casi dos pintores haciendo dos cuadros al mismo tiempo y en el mismo lugar, el pintor y mi persona. Solo hay que atreverse a ser creativo. El S20 definitivamente no para de sorprenderme. Ahora llegó el momento de ver cómo quedó nuestra película. Todo esto se resume a mirar el mundo diferente, ya que con el S20 no hay límites, solo hay que atreverse a explorar. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Are you ready? Are you ready? Get ready, y'all.
Hey. Hey. What did I miss? Sorprendente, Oscar. Muchas gracias por mostrarnos el poder de filmación del Galaxy S20. Y a ustedes por ser parte de esta noche extraordinaria. Para esos momentos en los que cada detalle importa, el Galaxy S20 le permite grabar videos en una resolución inmersiva de 8K. Así es, 8K, 4 veces mayor resolución que 4K y 16 veces mayor que Full HD. El video 8K captura contenido con detalles reales. Tal resolución impecable esencialmente transforma cada fotograma en una imagen fija de alta resolución que los usuarios pueden ampliar al instante y guardar como una foto inolvidable. Debido a la cámara de calidad profesional del Galaxy S20, Netflix y Samsung se asociaron para poner el Galaxy S20 en manos de directores de renombre para capturar contenido exclusivo para los usuarios de Samsung. Además, puedes buscar y reproducir programas de Netflix en tu Galaxy S20. El Galaxy S20 está protegido por Knox, la plataforma de seguridad móvil líder en la industria. En cuanto a su desempeño, el Galaxy S20 funciona con una batería grande e inteligente de 4000 mAh para el S20, 4500 mAh para el S20 Plus y 5000 mAh para el S20 Ultra. Los tres dispositivos vienen con cargadores rápidos de 25 watts y el Galaxy S20 Ultra también admite carga súper rápida de 45 watts. La serie Galaxy S20 comienza con 128 GB y alcanza hasta 512 GB de almacenamiento integrado, lo cual es excelente. Y si eso no es suficiente, los tres dispositivos admiten hasta 1 TB de memoria expandible. Recuerden, hoy tenemos promociones especiales para ti. No esperes más e ingresa al link. Señoras y señores, una vez más, con ustedes, aplausos desde casa para Mustang 65. Buenas noches y recuerda, mira el mundo diferente, explóralo con tu S20. Mississippi, Papa was a cooper, Mama was a hippie. In Alabama, she was in a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than porn. What in the world was Buster Company taking her for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel, and a stoner. On her Mary said, baby, you're not gonna. Looking down the barrel. Hot metal 4 to 5, just another way to survive. California press down peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my freedom. I'm your. She's a lover, baby, and a fighter. Should've seen her coming when it's a little brighter. And saying we're down in California, day was gonna come when she's gonna mourn. Yeah. A little water, she was stealing under the bread. I love my baby today. Up to Minnesota.
show your teeth. She is my princess, I'm your prince. Yeah, yeah. I don't practice Santeria, I got no crystal ball. Well, I got $1 million, but I spent it all. If I can find a Kina and the Sancho that you found, well, I go back up in Sancho and I slap and go, oh, Lord. When I really want to know, my baby, oh, and I really want to say, have to wait till I get back and find the Hina of my own. That is called no love, why not a week? And I feel break, feel break, feel break. And I got to lift it up. Oh, see, I will, I swear it all. When I really wanna know, my baby. Oh, and I really wanna say, what is good for him, he best come around the guy that is gonna do for the fucking. And now one thing to stick the barrel straight down Sanchez Road. Believe me when I say that I got something for this Picasso. But I really wanna know, my baby. Now take me to the other side with a baby blues birdfly. With all my favorite colors.